si hay algo más interesante que un héroe es un buen enemigo, y el protagonista de la película de hoy es el paradigma perfecto, algo que Hollywood no podía dejar pasar. Ensalzado por su bando y admirado por el contrario, el mariscal Rommel se convirtió muy pronto en leyenda, cimentada esta por sus sagaces estrategias militares y el cumplimiento de un código que le alejó de la crueldad gratuita en el campo de batalla. Antes de morir, su figura ya había aparecido en el cine de la mano de Billy Wilder en Cinco tumbas al Cairo. Sería en 1951, solo 7 años después de fallecer, cuando otro clásico de Hollywood, Henry Hathaway, le inmortalizará con el rostro de James Mason en Rommel, el zorro del desierto. Y es que pocos enemigos han resultado tan heroicos para el cine. La victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, es una frase que dicen en esta película y que bien se podría aplicar a la figura de Rommel, porque todos reivindicaban, tanto el Eje como los aliados, ¿no? su figura. Y en este programa, si las cosas no salen muy bien, es culpa mía, hay que decirlo, pero las victorias, cuando a ustedes les gusta el programa y está entretenido y aprenden cosas, es por ello, las victorias son siempre suyas, de los colaboradores, del Cine Club Mariana. Vosotros participáis. Yo siempre, siempre. Las victorias siempre. La victoria hasta el final. José María Soria, ¿qué tal? Muy bien, Bensi, buenas noches. Carlos Tejero, Javier Tejero. Llámame como quieras, pero llámame a la hora de comer, que es importante. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a la hora de ver una buena peli. Hombre, esto es un peliculón. Ya lo voy avisando por si acaso alguien tiene alguna duda que está diciendo, ¿me quedo o no me quedo? Que se quede ya, 85 minutitos solo. No, vamos, no da tiempo ni ir al servicio. Bueno, Carlos, ahora te debería decir a ti Javier Torrijos, pero no, tú eres Carlos Torrijos. Bueno. Bueno, bien hallado. Pues vamos a ver Rommel, el zorro del desierto. El zorro del desierto. Y lo vamos a ver por unos cuantos motivos, Chema. Sí, pues el primero o uno podría ser precisamente el encontrar una figura histórica militar que su fama o su notoriedad deviene por su intervención en actos bélicos y en guerras, que parece una connotación negativa, lógicamente, porque, bueno, en principio a nadie le gustan las guerras, lógicamente, pero reunía una serie de virtudes o de capacidades, aparte de sus habilidades militares, en las que yo no soy capaz de evaluar porque no tengo ni idea del tema, pero otros que sí lo tenían y que lo tuvieron en la época, empezando por un oponente, como tú decías, con los que él había luchado, un coronel inglés, es el que realmente hace una escritura, una investigación, un trabajo, que es lo que vamos a ver en parte en la película, sobre la figura de un militar del ejército contrario, que tiene realmente, es un hecho singular, ¿no? Y se supone que desde la admiración de su honestidad como militar, y es lo que él trata de contar en su historia, la que él investigó y en la que escribió. Realmente es una cosa poco común, uh-huh. y la figura de Rommel, como, insisto, como militar, seguramente sea para... me sale la palabra ejemplarizante, pero no quiero confundir a nadie, quiero decir, porque, claro, insisto, personalmente, y supongo que la mayoría de la gente, tenemos un rechazo lógico a lo que significa la guerra y lo que significa lo bélico, ¿no? Y el mariscal Rommel no dejó de ser fundamentalmente un militar que luchaba en la guerra y quería ganar las guerras en las que intervenía o las batallas, ¿no? Pero, bueno, al lado de eso estaba su honestidad o su, si es que se puede pasar ese peldaño y pensar que dentro de ese contexto se pueda tener un código de honor o un código de respeto por el contendiente que está al otro lado de las trincheras, ¿no? Y eso es un poco, yo creo, que lo que nos cuenta esta historia, sobre, o lo que nos ha contado la historia, uh-huh. y este,
escrito de este coronel inglés sobre Rommel. Veamos, seguro que Javier, que tenemos no, la suerte hoy de tenerle voy, aquí... Sí, lo que pasa es que yo quizás voy más allá. Muy bien la historia. No, pues yo voy más allá porque... Curiosamente, a lo mejor puede parecer que va a ser una película bélica. Hay gente que, con esa idea de Rommel, el zorro del desierto, va a pensar que vamos a ver nada más que escenas de guerra. Y no, todo lo contrario. A mí realmente, por lo que esta película me parece una obra maestra, es porque aparentemente es una película bélica, que aparece en escenas bélicas, y de hecho lo es, pero es que yo creo que retrata como nunca lo que es un drama, que es el drama del pueblo alemán, ese drama moral que estamos viendo de cómo enfrentarse a una realidad y al mismo tiempo el deterioro de lo que es una clase militar prusiana que ha sido el ejemplo desde el siglo XVIII de lo que eran unos valores y ver cómo se van deteriorando porque efectivamente la realidad se impone. Entonces yo creo que en ese doble juego, aparte de ser una película bélica, ajá, es una película totalmente moral, nos vamos a concienciar de lo que es la guerra. Y yo creo que lo trata perfectamente esta película obligatoria. Esta sí que es de colegio. Además de película de bachillerato de historia contemporánea, profesor de historia que se precie, la tiene que poner en algún momento de su carrera profesional. Carlos. Pues sí, pero yo voy por otro tema. Ya está hablado eso. Yo voy por quién la cuenta. La cuenta Henry Hathaway. Y la cuenta muy bien, como suele contar él en la mayoría de sus películas. Y digo algo más, aparte de que es algo más que una película de guerra, yo creo que está enfocada desde el punto de vista del thriller. No es que lo sea, sí, pero algo tiene de thriller en su desarrollo, lo vamos a ver cuando se vea la película. Sí, de cine negro. Tiene de, que, por cierto, Henry Hathaway lo sabía hacer muy bien, porque lo hizo algunos extraordinarios, sí, pero formidable. En cuanto al género cinematográfico, a la por forma el lenguaje de tratarlo, que utiliza... A la forma de tratar el tema, que vamos a verlo luego, ya hablaremos de ello, de esta película y sobre todo del final... Lo hace muy bien. Muy bien. Henry Hathaway era muy bueno también en el western, era formidable, hizo tres westerns para mí fundamentales, que son Valor de Ley, Los cuatro hijos de Cathy Elder y uno muy divertido que se llama Alaska Tierra de Oro, que era extraordinario. Hizo más, pero entre ellos esos tres. Con eso como referencia, con esto que han contado Chema y Javier, Y visto desde el punto de vista de que hay algo de thriller, vamos a ver una película magnífica. Una película muy completa. Muy completa. Tiene de todo. De todo, de todo. ¿Eh? Tiene hasta James Mason. Oh. Entonces... Y Jessica Tandy. Ya hablaremos. Antes de pasear a Miss Daisy. Antes de que la paseara. Fue joven y guapa. Bueno, pues venga, vamos a ver Rommel, el zorro del desierto. Las leyendas vivas son incómodas y para muestra un botón, esta película, ¿cómo empieza, eh? Amigos, ¿cómo empieza esta película? Primero lo quieren matar los aliados, pero ¿cómo acaba? Pues matándolo los suyos. Pues ¿no? Sí. Porque es que Rommel fue una leyenda antes de morir. De una forma muy particular, pero sí, claro, matándolo sí. En definitiva. No, porque claro, como decíamos al principio, fue admirado tanto por los aliados como por los de su bando, el eje. Bueno, estamos hablando de la película que acabamos de ver, Rommel, el zorro del desierto de 1951, dirigida por el gran Henry Hathaway, protagonizado entre otros por James Mason. Y como ya hemos avanzado al principio, hay muchísimas cosas, muchísimos aspectos que comentar de esta película, desde el aspecto histórico, que es muy curioso que un personaje que solo hacía 7 años que había muerto, ya le dedican una película encima al enemigo. Sí, curiosamente, eso llama mucho la atención porque eso está dentro del mundo de Hollywood, es decir, cómo trató el propio cine americano lo que son las figuras de los militares. Y curiosamente, claro, en esos años 50 se empieza a ver la posibilidad de reivindicar la figura del enemigo. Sí, pero esto hecho desde el punto de vista de la alabanza de los ingleses,
porque yo creo que el primero que alabó a este hombre fue Churchill, ¿no? En el Parlamento inglés. Sí, hablando. Claro. Fíjate. Pero y también está... una estrategia, Churchill. Claro. Era, él sí que era zorro. Hombre, pero vamos. Entonces, el zorro de, claro, pues de Westminster. Y curiosamente, lo que comentaba Chema al principio, esta película está basada precisamente en, claro, en una historia, una, bueno, documentación que hizo. Pero un libro, está basado en el libro de Desmond Young, claro, que sale en la película. Claro. Eso es muy interesante. Que es el autor real el que aparte sale. Aparte que esa anécdota que él cuenta es real. Es decir, él lo ve en un momento, cuando es hecho prisionero, se queda impactado. Ah, este es el héroe que nosotros admiramos. Y dice, pues a partir de aquí voy a investigar. Y esto es bueno que lo pongas, aquí voy a hacer yo la cuñita del historiador, como el tipo dice, después de acabar, yo me voy a visitar los archivos, me voy a hacer una labor de investigación, averiguo, escribo y ahora lo muestro aquí al público. Eso para que veáis que los historiadores son gente seria. Sí. No está Pío Moa, que escribe de cualquier cosa, y el historiador profesional, que es el que se dedica a investigar, sí, sí, para poner ahí los Alemania puntos sobre la serie. Muy bien reflejado por Henry Hathaway en la película, sí. Porque sí, sí, desde el principio se ve, luego vamos a ver toda la evolución. Y, sí, y es curioso porque además esta película refleja los últimos años de, sí, de sí, Rommel. Porque no se centra en sus grandes victorias. Ni... enorme. Sí, bueno, desde la Primera Guerra Mundial. Claro. O sea, hecho, prácticamente cuando termina ya en. Sí, bueno, en es África, que él, ¿no?, viene a contar. Yo por eso insistía en la presentación un poco, que es la idea de que más que una película de guerra, porque hay mucha gente que se ha podido sentar diciendo, vamos a ver escenas de lo que era la estrategia de Rommel como militar. O las grandes batallas. Las grandes batallas allí en Tobruk, en el Alamein. Y yo creo que va más allá, es ese dilema moral, ese dilema de una persona que él está habituado a obedecer, él es un prusiano y en cierto modo siente la necesidad de tener que obedecer, pero al mismo tiempo se da cuenta de la locura en la que se está metiendo el pueblo alemán. Y a partir de aquí ese drama, yo creo que lo narra estupendamente la, sí, película. Y es por eso son ese aspecto, ¿no? No tanto el drama bélico, sino mira, el drama moral. Desde el punto de vista de alguien que, hombre, tú sabes de historia, eres profesor, pero yo, hombre, me puede gustar la historia. A mí me parece muy interesante esta película por un aspecto muy, muy importante. Y es que se ve claramente la diferencia que había entre el general de Hitler, que es Rommel, y la diferencia que había entre ellos. Él como militar... porque no peca de ser del Tercer Reich, Rommel, nunca, pero era nazi, siendo un general, Rommel, del Tercer Reich. O sea, que estaba, sí, afiliado al partido, sí, sí, y parece ser que lo último que dijo antes de suicidarse, sí, suicidarse un suicidio obligado, claro. Pero Bensi, a lo que yo me refiero... Él seguía amando al Führer. Pero fíjate, con matices. Es que eso creo yo, yo estoy de acuerdo contigo, con matices, Yo creo que hay diferencia y mucha, entre la personalidad de Rommel, hombre, por supuesto, son personalidades distintas, pero que parece mentira que sea el general por excelencia del Tercer Reich y al final, sin querer, conspire contra Hitler, porque lo hace, sin querer desde un principio. Pero eso no está claro, que conspirara. Bueno, aquí, bueno, como para que... Bueno. Sí, alabar más al menos no se opuso a la conspiración. Que efectivamente. Hubiera podido ser, pero tomar yo partido creo que eso es cuestionable, por contra pero... de tal, ¿no? No sé. Pero sí es verdad, a veces de lo de la admiración, bueno, en la película no queda, pero si hay momentos, recordáis que él dice, pero ¿cómo se deja aconsejar con ese montón de generales inútiles, bueno, con lo inteligente, claro, que él es? Ya, pero cuidado, no sé, cuidado, porque él en cierto modo él está hablando a otro mariscal. Sin embargo, cuando ya el doctor, el amigo, el Strolin, doctor Strolin, ya le dice, yo sé qué es lo que piensas, ¿cómo puedes tú saber? Se me estás ofendiendo con lo que estás diciendo. No, no, tú se lo has dicho a tu mujer. O sea, que cuidado con una cosa era el discurso, claro, oficial dentro, ajá, del generalato, sí, y otra cosa, y otra se cosa luego yo ya es mi propia visión de lo que era el problema. Porque no hay que olvidar que este hombre profesionalmente era director de la Academia Militar, con lo cual él era un teórico. A él lo que le gustaba era la estrategia. De hecho, la primera escena, cuando él llega a pie de campo, déjame los mapas, déjame los mapas, que le vamos a atacar a Montgomery por aquí, por allá, por acá. Es decir, él es ante todo es un teórico. Ideológicamente, efectivamente, no le queda más remedio que estar dentro de lo que es el Tercer Reich. Pero, en cierto modo, yo creo que bebe más de lo que es la fuente prusiana. Esto ya puede ser, como tú dices, interpretable, es cuestionable, ¿no? Bueno, y esto ya, claro, habría que empezar alguien más especialista a averiguarlo. Pero yo creo que es la labor del prusiano, del militar profesional, del hombre que, ante todo, lo quiere hacer las cosas bien. Sí, desde el punto de vista militar, claro. Pero bueno. Porque una cosa, y una pregunta que hago yo, a ver si... él pierde en África
por falta de abastecimiento, no porque no tuviese una estrategia militar en condiciones. Eso lo ha dicho siempre. Es lo que yo entiendo. Sí, bueno, de hecho, él pierde y gana al mismo tiempo. Es decir, él le derrota en el Alamein, pero en cierto modo luego él se va a Túnez y no le terminan de vencer del todo. Uh-huh. De hecho, son de esas cosas que llamamos victorias pírricas por parte de los británicos. Los aliados lo daban como habían vencido a Rommel, claro. Lo habían echado. Y no fue precisamente por vencerle desde el punto de vista estratégico-militar, sino porque a otro le faltó el apoyo logístico, digámoslo ahora, que todo claro, se llamaba logístico. A ver, si ya entramos en matices históricos, en un momento determinado, en ningún momento Rommel quería ir al norte de África, uh-huh. Pero de hecho ni siquiera Hitler quería ir al norte de África. El norte de África es una campaña que a los alemanes le viene porque tienen que apoyar a los italianos. Los italianos sí quieren crear un gran imperio en el norte de África. Ellos uh-huh. quieren reivindicar pues, lo que ha sido Libia, lo que es Abisinia, y entonces en un momento dado yo tengo que reivindicar eso y estoy luchando allí. Entonces, claro, Hitler dice, pues tengo que apoyar a mis aliados italianos y no está muy conforme con lo que está haciendo. Y manda ese cuerpo de élite, que es el Afrika Korps, uh-huh. como un poco diciendo, vete allí a ver qué puedes hacer. Pero él no era una cosa que estuviera dentro de sus objetivos. Lo que quería era efectivamente el frente ruso y el frente occidental. A partir de aquí, la figura de Rommel se engrandece porque él recupera en pocos meses lo que los británicos habían encargado durante un año o dos de conquistar. Ahí es donde está la grandeza. Pero, en cierto modo, yo no creo que fuera una historieta de que, bueno, ahí pierda o gane. Uh-huh. Este es que va a hacer una faena de aliño. Y, claro, es tan buen estratega que, efectivamente, consigue frenar lo que era el avance británico en el norte de África. Ahora que lo que has comentado tú antes, Carlos, de Churchill, que elogia desde... Bueno, y al final, en el epílogo de la película, aparece también, sí. Es parte de una estrategia también, porque el pueblo alemán se quedaba totalmente hundido. Claro. También porque ahí quedaba gente totalmente... Claro, es que una cosa es lo que estamos diciendo, son los mandos y otra cosa es el pueblo alemán. Entonces, claro, yo creo que ahí en la película hay que distinguir entre la figura precisamente del médico alcalde como representante de esa sociedad civil, que es una minoría, pero es consciente de lo que se está dando cuenta de hacia dónde vamos. El propio militar mariscal al que sustituye Rommel, que dice, yo veo que esto es una patochada lo que estamos haciendo, no le arriendo la ganancia que usted me va aquí, pero yo sigo obedeciendo órdenes, y luego el pueblo que sigue pues ahí pensando hasta el final, y callado la mayoría, que se podría haber ganado la guerra, hasta los niños soldados del final de Hitler, o sea que es que esto es una locura colectiva. Bueno, el hijo Manfred Rommel, el hijo de... Ahí está, muy bien, muy bien. De Rommel, papá, está entusiasmado. Te vas a Rusia, les vas a frenar. Claro, vas a frenar. Sí, está deseando él ir al frente. Sí, quizás sea el reflejo de lo que piensa el pueblo alemán, lo que soldados, hace el hijo de Rommel. Sí, al final de la guerra los niños son los que hacen el ejército de Hitler, son los que defienden Berlín. Una locura colectiva. Hay una serie alemana, no sé si habéis visto, Hijos del Tercer Reich, que está muy bien, ¿no? Que retrata un poco esto, ¿no? Como los jóvenes se alistan, entusiasmados. Creo que por la fascinación, ¿no? O la admiración por esa figura de esa figura propio que, Hitler, que claro. Aparece. ¿Qué te parece el momento de la aparición de Hitler en la peli? Chema, ¿qué te parece? Muy además, en primer plano le vemos de espaldas, antes de enseñárnoslo, porque vemos de espaldas y de frente a Rommel, ¿no? Y claro, luego viene el contraplano donde aparece Hitler y empieza a echar por tierra o a contra, en fin, todos los argumentos de y cómo aguanta el tipo Rommel, porque bueno, en definitiva... Hay una anécdota, jefe, ¿no? Hay una anécdota está que hay que comprobar. Se da cuenta en ese momento de que realmente lo único que le preocupa es esa locura, digamos, fantasiosa de líder fuera de la realidad, digamos, ¿no? Y uh-huh. que en ese momento se da cuenta que no tiene ninguna consideración él, pues ni con las tropas, y tal, algo que Rommel sí tiene muy presente siempre, ¿no? Como ocurre con el Alamein, que es capaz de, a pesar de que constantemente él reivindica que soy un militar, y mi misión es acatar órdenes, y no soy político, y lo dice varias veces, sin embargo, ese momento cuando él contradice una orden del Führer, porque realmente no puede más, o sea, no puede seguir arrastrado por esa locura y llevar a la muerte, digamos, a todos sus hombres que tienen un lugar
en contra de lo que él opina, ¿no? Afortunadamente, porque otro de sus compañeros le dice, pero tú eres el jefe aquí, decide por ti mismo, ¿no? No hagas caso de todo esto. Pero él duda mucho antes de tomar esa decisión. O sea, el primer impulso es hacer caso de la orden que recibe. Lo que, insiste, siempre tiene mucho que ver con esa personalidad que yo decía al principio, de hombre honorable, honesto o sí, pero que lo hace con su profesión. Pero lo hace con los enemigos, porque si te das cuenta, el inicio de la película, que es ese coronel que queda preso... Claro, claro, y al que le da la razón. Tiene que cumplir, dice una orden, y el otro le exime, le dice, no lo haga usted, esto ya es demasiado humillante para usted. Y es donde le entra la fascinación al otro, y dice, ahí está, y además esa imagen es como... Como es decir, que puede dentro entender, de la guerra de también la hay guerra. Reglas claro. Sí, y él las respeta. Es decir, no, eso que le ha dicho este coronel inglés tiene razón. Él no está obligado a eso que usted pretende. Una anécdota que no se me olvide, que yo creo que es verdad, porque yo la leí que era verdad. Cuando se estrenó esta película en España, cuando has dicho tú lo de la escena de Hitler, la censura prohibió que efectivamente... Y aquí lo hemos visto que la voz estaba... Sí, pero la censura prohibió en un momento que se viera la imagen de Hitler de frente. Y entonces solo en un momento dado sale de espaldas y se cortó en esa especie de censura para no verle, porque como estaba como muy caricaturizado, ¿no? Y diciendo... ¡Ah! Dice, y entonces eso es una... Y luego ya, claro, se abrió un poco más la censura y ya se puso por el entera, pero en un principio Franco no veía con buenos ojos esa caricatura de Hitler. No queda bien parado en esa escena que hemos comentado. Vamos, no queda bien parado, que bueno, si queda realmente es que para que quede bien reflejado lo que se pretende criticar durante todo el tiempo y justificar todo ese complot que se viene fraguando, ¿no? Parece, bueno, es que tenemos que quitarnos de en medio a este personaje porque nos lleva a la ruina. Al cabo de Bohemia, que lo repito tres veces. Cabo de Bohemia. Este cabo de Bohemia, ¿qué se habrá creído aquí frente a los mariscales prusianos? La conspiración, que parecen una panda de mafiosos a veces, ¿eh? Esto nos lleva a lo del cine negro, que utiliza también el lenguaje del cine negro aquí, Henry Hathaway, que en principio no te lo esperas en una película que supuestamente es de corte bélico, y cómo mete elementos de intriga. Pero eso tiene su finalidad, su trasfondo, porque en principio lo que hemos hablado, Henry Hathaway es muy dado al thriller. En segundo lugar, yo no sé si sabéis, pues sabéis de sobra, el guionista de esta película es Nally Johnson, o sea, que es un director de cine que hizo Tres caras de Eva y que hizo guiones de varias películas también de thriller, o sea, un hombre muy interesante y muy puesto en el tema de hacer thriller. Entonces, por eso es por lo que yo comentaba antes también, lo de que la película tiene aspecto de thriller en su evolución, tiene una evolución en la que se está viendo que hay... Y secuencias muy concretas, como la persecución en el tren, por ejemplo, ¿no? Sí, quiero decirte que y el inicio cuando va, que parece que le van a matar igual, o sea, está muy, muy bien, eso tiene su finalidad, y yo creo que parte es eso, por un lado, la dirección de Henry Hathaway, y por otro, el guión de Nally Johnson, que claro, se ve palpablemente. Y luego, que para ser una película, en principio, de corte bélico, utiliza mucho decorados, vamos, es prácticamente todo set, son decorados, decorados y documentos, quiero decir, grabado en estudio y imágenes de documentales, hay imágenes de documentales, sobre todo lo relativo a la guerra y tal, los bombardeos, pero que los decorados son muy de cartón piedra, se ve muy palpables, vamos, que te das cuenta que las pocas escenas que creo que el bosque ese con las pinturas de que se ve que son pinturas, el fondo son pinturas. Es una pintura, vaya. En las pocas escenas yo creo que están rodadas allí en Sacramento, cuando salen algunos soldados y poco más. Sí, es el desierto de Mojave, desierto, bueno, lo que Mojave. Se supone que están en África, está rodado en California. Claro, y eso es muy curioso para tratarse de una película, también le da cierto encanto, ¿no? Es distinta. No, es que tiene ese atractivo, es que esta película, lo que comentabas tú, Javier, al principio, es una película bélica, pero yo creo que no lo es. No, porque trata de guerra, no porque sea una película bélica, sino porque trata de guerra, porque la evolución de la trama y de todo, además, resumir lo que dices tú en 80 y tantos minutos, esta historia, esta fase final de la vida de Rommel, está muy bien hecho para que nos enteremos, hombre...
que habrá cosas que se quedarán desilvanadas, por supuesto, porque tampoco el tiempo no se puede matizar. No, pero con mucho que lo detalle, que son los últimos años, es más, y cuando vuelve de África lo mandan allí para el frente atlántico, se ve también claramente, es decir, que son los últimos años perfectamente contados. Claro, por eso digo, es decir, que tampoco no tiempo hay muy, ninguna bien, licencia. Muy bien hecho. Esta es un biopic real, porque no deja de ser, ya digo, una investigación de alguien que se ha molestado en investigar. Y a partir de aquí, claro, el guión está basado en esa obra. Y que habló con la mujer, habló con el mujer, hijo, con los archivos, es decir, que él se documenta para saber un poco cuál es la figura de Rommel. Y cómo pone eso que decíamos antes, de que lo mal parada que queda la figura de Hitler en las apariciones que tiene, yo creo que hay como un contrapunto enorme, intencionado seguramente, claro, entre la figura de Rommel y la figura de Hitler. Es decir, de un personaje que no por el hecho de ser militar deja de ser un hombre racional, serio, que lucha o defiende sus valores, su país, todo lo que queráis, y el hecho de ser un mariscal de un ejército, en contraposición con un hombre totalmente demente, en el sentido de tomar constantemente decisiones en contra de cualquier razón. Es decir, que eso es locura, ¿no? Políticos por un lado, militares por otro. Sí, sí. Y aquí se ve palpable en esta película. Precisamente es por lo que decía yo, que, hombre, ¿realmente Rommel estaba afiliado al partido nazi? Sí, sí, sí. Claro, es que era obligatorio pertenecer. La cúpula del partido. Te cuesta creerlo por su evolución, sobre todo lo que vemos en esta película, hombre, te cuesta creerlo. Porque, por lo que tú dices, porque yo no voy a decir que tenía ética Rommel, tenía su ética militar, desde el punto de vista de su profesión. No. Era éticamente serio a su profesión. Sí, pero... Claro, la diferencia... Cuidado, a ver, una puntualización para no loar tanto la figura de Rommel, porque en cierto modo hay una escena que refleja bastante bien el carácter también de Rommel. Cuidado con ese Rommel también heroico. Él en un momento dado está hablando con un soldado y le pregunta de dónde es. Automáticamente el soldado le dice de dónde es. Ah, pues ahí he estado yo esquiando, ¿qué tal sigue usted? Y cuando el soldado va a hablar, automáticamente desconecta, no le interesa para nada lo que le va a decir el soldado. Yo quiero efectivamente acercarme a ti porque tú no dejas de ser un subordinado. Pero ya lo que me vayas a contar de loco... Por cortesía nada más. Por cortesía. Sí, sí, o sea, que en cierto modo quizás nos llevemos esa idea de, hostia, este tipo es que era una especie de hombre... No, no, pero luego tenía era... Tenía su punto, claro. Cuando tenía él sus habla sombras, de diseñar toda la estrategia del desembarco o de frenar el desembarco, no le duelen prendas en hablar de un montón de estrategias, de colocar minas, de todo lo que... Efectivamente, claro, destrucción, claro, quiero decir. Claro. Él no tiene ningún inconveniente en todo eso. O sea, ahí estamos, ¿no? Yo creo que eso es importante, lo que acabas de decir. Luces y sombras, todo personaje histórico tiene sus luces y sombras. Honesto, entre comillas, desde el punto de vista como militar, en comparación con otros que puedan ser más o menos de atenerse a las reglas, si es que las guerras tienen reglas. Y él pues es más respetuoso con eso, ¿no? Según Clausewitz, que tendría que haber un arte. Pero él era un militar que iba en contra de, por supuesto, y a luchar y a eliminar al ejército contrario. Claro. Es decir, eso que no se nos olvide. De hecho, es el único militar de esta época histórica que tiene calles en Alemania, por ejemplo, ¿no? Y en las escuelas militares creo que... Se sigue estudiando como estratega y se le tiene algunos escuadrones, creo que se llaman Rommel. Y aunque ahora en el año 2012 se filmó una película y se emitió en Alemania, pues cuestionando un poco la figura también, mostrando al menos algunas de las sombras que también tenía Rommel, que no era tampoco ese héroe. Claro. Contra Hitler que se intentaba vender, sino que también, de hecho, el hijo llegó a decir en un momento, bueno, sí, él sabía lo que estaba pasando con los judíos, aunque él nunca los trató, nunca, o sea, parece que no era ni antisemita, ni cuando se encontró con enemigos judíos no los trató, ni los denunció, ni los trató... Pero sí sabía lo que estaba pasando. Ese es el gran drama del pueblo alemán, sí, ¿no? Lo sabía. Es decir, la capacidad de que cuando ellos están viendo que están vaciando la casa de los judíos, porque efectivamente se los llevan al campo, claro, en un momento dado tú dices,
qué faena, ¿no? Pero esa casa me la voy a quedar yo. Quizás ese es ese sentimiento de culpa que los alemanes todavía no han superado. Uh-huh. Y a partir de aquí pues se ve en la película, aunque no aparece esas escenas, pero sí en cierto modo que ellos van a ganar. Uh-huh. Y cuando ya se tienen que rendir o ya tienen que aceptar que es la derrota, pues es ese sentimiento de humillación, de porque ya no nos queda más remedio, porque hemos sido mandados por un demente. Porque si nos hubieran dejado realmente a los mariscales tomar las decisiones, a lo mejor en un momento dado esto hubiera ido de otra forma. Bueno, ahí está el orgullo alemán. Claro. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Hablamos rápidamente de los actores. Uh-huh. James Mason, que está fenomenal, como prácticamente siempre. Muy bien. Además, es que da muy bien en el papel, ¿no? Te lo crees. De hecho, luego hizo otra vez de Rommel. La rata del desierto. La rata del desierto, pero ya con una versión más británica, diciendo... Uh-huh. Bueno, y con una aparición más breve, ¿no? Con la batalla de Tobruk, ¿era? Sí, la batalla de Tobruk. Sí. Y se parece poco a Joseph Stenberg de Billy Wilder, ¿no? Tú vas al Cairo, que lo mencionó al principio. Tú vas al Cairo, era Joseph von Stromberg, ¿no? Sí, Eric von Stromberg. Sí, hay 5 o 6 películas donde Rommel aparece, vamos, como figura histórica. Pero claro, Eric von Stromberg no se parecía nada a Rommel, ¿eh? Ni por edad, ni por físico, ni por nada. Pero bueno, Billy Wilder no puso ahí. No, pero es que tiene una postura en la película de Billy Wilder que es impresionante, vamos. Fíjate que es curioso que esa película es del 43, que estaba vivo Rommel y estaba ahí guerreando todavía Rommel, y Billy Wilder lo mete ahí en una película en... Sí, Billy Wilder era muy valiente, después de salir y atrincherarse en Estados Unidos. Y muy valiente y austriaco, y diría, anda que no voy a meter yo aquí a este, que la está liando allí en mi tierra. Lo que comentaba ya al principio de Jessica Tandy, muy jovencita aquí, luego ha tenido una evolución en el cine muy interesante, lo que decías tú de Paseando Miss Daisy, o en Tomates Verdes Fritos. Sí. Pero es verdad que el gran público la hemos conocido ya, pues, de mayor, más mayor, ¿no? Mayor, sí, sí. Que ha tenido como no más notoriedad mucho a raíz estos de... trabajos anteriores. Sí. Y un actor aquí, no sé si os habéis fijado, Richard Boone, que es el asesor de Rommel, que es un actor que sale en muchos westerns ahora últimamente, con una cara así muy de viruela, es Richard Boone. Mira, no. Que está muy jovencito aquí, apenas si se le... Y George McCree, es actor, hizo varias bélicas, ¿no? Luego, Senderos de Gloria, poco después, ¿no? Que está estupendo, en Senderos de Gloria también. Y cuál claro, más, Tora Tora también sale. El Humber de Lolita a mí me encanta, James Mason. Si ya estamos hablando de James Mason, el bruto de Julio César. También. Por Dios, es que tenía muchos registros. Sí. Bueno, y ese espía con el amor de los talones, ese agente... Sí, tenía un nombre muy curioso, con la muerte de los talones, sí, James Mason, ¿no? No me viene ahora a la cabeza. Muy interesante. Sí, sí. Bueno, ¿escena o secuencia, Chema? Escenas. Pues quizá algo, hay dos, un detalle es el descubrimiento al principio, de la primera vez que vemos a Rommel, ese descubrimiento que hace este coronel inglés del que hemos hablado antes, ¿no? Y que cómo va con su respuesta a su demanda, que en principio el otro militar no había atendido, pues, pero aquel es el tal, y como le saluda militarmente como un gesto respetuoso, o así lo lectura le hago yo, ¿no? Es la primera vez que nos presentan a Rommel y ya es un detalle, ¿no? Es una presentación como diciendo, de este señor es del que vamos a hablar. Y luego, esa confirmación, de antes hablaba yo un poco de esa escena, cuando están en ese cuartel y reciben de Berlín la orden de resistir hasta morir, o vencer o morir, ¿no? Con esa. Otro momento decisivo desde mi punto de vista de la definición de la personalidad de Rommel, de ser capaz de, a pesar de su rígido, de lo que es la cadena de mando, y queda muy patente que él es un militar que acata órdenes y que, pues, por otro lado, da órdenes, ¿no? Cuando hace a subordinados, es capaz de poner en duda una orden que él considera absolutamente irracional, y que lo único que va a llevar es a la muerte de sus tropas, ¿no? Y sin ningún beneficio, además. O sea, no es un sacrificio inútil, y es capaz de, bueno, usted haga esto que yo ya veré y ya hablaré yo con él, ¿no? De como definitorio, insisto, en la personalidad de Rommel, que es lo que nos está tratando de contar la película desde ese inicio,
con este punto y todo lo que viene después, por supuesto. Vamos, esos dos detalles a mí me llaman la atención sobre lo que es la figura de Rommel o la figura de Rommel que nos quieren contar en esta película que acabamos de ver, ¿no? Bueno, yo me sigo quedando con el pueblo alemán y en este caso me voy a quedar con la escena de la mujer de Rommel, Jessica Tandy, cuando ya sabe que su marido va a morir y ella está en la casa esperando en la cama como si fuera un cuadro de Hopper, sentada allí en la cama. Esa escena es sobrecogedora porque es la sensación de decir, mi marido, el hombre que yo quiero, pues va a morir. Y estoy aquí yo aguantando estoicamente, ¿no? Ese carácter que estamos diciendo, en esa especie de soledad, y está allí. Esa escena a mí me sobrecoge, porque, bueno, aparte de las que hemos visto de los documentales reales, ¿no? Para un historiador, de lo que es el desembarco en Normandía, pues no deja de ser espectacular. Por eso digo que para cualquier profesor de historia, que lo utilice como material, porque en el fondo es la realidad. Pero esa escena, ya digo, de Jessica Tandy allí sentada, vestida de oscuro, ella allí sobrecogida, diciendo, bueno, y ya le dice, si no hace falta que se lo digas al hijo, si no te, pues, se lo vas a decir. Entonces, esa, qué bien está Jessica Tandy, está bien ahí, qué increíble. Muy, fíjate que sale poco en la película y se la ve con fuerza, siendo tan joven. Yo me quedo, sobre todo, con esa, curioso, por el carácter un poco de, pues, ese pueblo alemán que, en cierto modo, pues oye, se ve arrastrado y en cierto modo dice, pues no me queda más remedio. Sí, es como la asunción, claro, de lo inevitable. De lo inevitable, sí. En vez de romper a lo mejor o de una reacción histérica, sí, o de llorar o tal, no, que no, parecería más humana o más comprensible. Estoica, ¿no? Exactamente. Y sin embargo es, bueno, como la asunción de una realidad asumida, admitida. Yo creo que se supone, vamos, que el perfil del personaje, en el momento que llegan esos dos funcionarios, ella sabe a lo que van. Quiero decir, es algo evidente y quizá por eso cuando él va a contarse, ella sabe lo que le va a contar. ¿No? Ya, digamos que ha pasado como si hubiera pasado el duelo antes, ¿no? Sí, mientras él habla con ella. Por eso es esa sensación de estar así sentada, ¿no? Es que esa imagen, ya te digo, me recuerda al cuadro de Hopper, esa soledad en el cuarto, ahí ella allí, esperando pacientemente la noticia, que no hace falta que se la digan porque ya lo saben. Es como, además, hasta como ayudarle a él a una decisión tan difícil. ¿No? Ven con Dios. No te preocupes. Que cuando se despiden, ella es de la ventana y él... Adiós. Es tremendo, desde luego. Sí. Carlos. Yo me quedo con el aplomo, vamos, con la impostura, con el personaje precisamente de Rommel, interpretado por James Mason, con esa fuerza. Es que desde el principio, como decís vosotros, cuando sale, al principio se le ve a lo lejos con la cazadora de cuero, vamos, el abrigo de cuero y tal, que lleva a lo largo prácticamente toda la película, que era muy significativo de él. Pero sobre todo, ver a James Mason, no sé si os fijáis cuando se mueve y cuando va con una seguridad en sí mismo. Esa seguridad, a mí, no sé si desde mi postura de fuerza, de que representa lo que está representando, que es un general, que era un general base y fundamental dentro de lo que era el Tercer Reich o lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Eso se ve a lo largo de ese tipo de escenas, de cuando sale con el abrigo, se le ve con mucha fuerza. Eso me parece impactante, me parece muy bien. Además, es claro, es parte de su personaje y él lo sabe, él lo tiene asumido, y cuando se va a ir, sale de la habitación y se va a ir, pero dice, me voy a llevar el abrigo porque voy a empezar a temblar. Y no quiero temblar. Efectivamente. Efectivamente. O sea, él hasta el último momento tiene la que mantener y esa figura, a pesar postura... de esas debilidades de salud que tenía y que deja la película muy bien palpable, como sufría constantemente problemas de salud que le retiraban, digamos, del campo de batalla, pero no se ve cuando, en eso que tú dices, siempre... La fuerza de la voluntad. Hay una escena que no hemos dicho, también está muy bien, que es cuando le tirotean desde el avión que va en el coche. O sea, está muy bien hecha esa escena, pero formidablemente hecha. Desde el punto de vista cinematográfico está realizada, es que parece de... Muy bien montada. Muy bien montada y muy bien hecha. O sea, está fenomenal. Es que ahí dice, bueno, pues a este hombre se la han cargado, si no sabes por dónde va la historia, aquí... No, muy bien también. Esta también es una escena... Bueno, nos tenemos que ir. A mí es que me llama mucho la atención la secuencia del principio, ese ataque a esa casa, que nadie dice nada, nadie grita. Es extraño, porque solo se oyen los disparos de los tiros y de las ametralladoras, pero no se oye a la gente ni hablar, porque podían advertir... Sí. Cuidado, no sé qué, o hablar. No, nadie dice nada, nadie grita cuando le matan.
y solo se oyen los tiros. Porque yo creo que quiere guardar ahí la tensión de suspensa hasta que al final habla el soldado ese medio moribundo. Ajá, sí, sí. Pero claro, es todo muy teatral, es totalmente teatral, no te crees que nadie... Pero está... Como un asalto de Monte Blanco. Es curioso, ¿no? Es un comando especializado. Especializado que fracasa, claro. Pero le hemos matado. Ni lo sueñes, ni lo sueñes. Además, también es muy curioso ver cómo asaltan ese decorado. Porque eso llama la atención. Llama la atención que es un decorado. 50, no cantaría tanto ahora el, ya. Claro. El Palacio este de la Pompadour parece, eso sí que parece, ¿no? O está mejor conseguido. Está mejor conseguido. Mejor, sí. Sí, una unidad exterior grabó exteriores y luego ya. Se montó luego en decorado, sí, sí, el Palacio de la Pompadour. Bueno, pues nos vamos. Gracias por venir a nos vosotros. Vamos insistiendo en que hay que ver películas de tinte histórico, de corte histórico, sí. Que no lo deje nadie, que la historia es maestra de vida, que es la única forma de no repetir los errores del pasado, que vean películas históricas. Sí, no, y además el cine siempre... Cualquier manifestación humana habla de historia, de la historia, o sea que... Reflejo de la vida del cine, claro. Es un buen vehículo maestro también el cine. Estupendo. Sí, un vehículo, como dice Chema, estupendo. Nos vemos la semana que viene, hasta entonces.